vengo a mostraros un producto que yo ni vendo, ni corto, ni pincho, que lo he comprado sin más, como lo compra cualquier hijo de cristiano, que creo que es bastante interesante. Es col, col, cajal en polvo, col cajal, col árabe. Se trata de lo que llaman el colirio del desierto. En este caso, el col no viene a ser una pinturilla al uso sin más, sino que además tiene propiedades analgésicas, es refrescante, es protector y tiene muchas cualidades, tantas que yo las desconozco todas. Les recomiendo que lo busquen. Les voy a dejar un enlace de la Wikipedia o no, no sé, pero es muy fácil de buscar, ¿no? Este col es libre de plomo. A ver, aquí lo pone, libre de plomo, que es como debe ser. Y esta marca, bueno, ya está bien, yo estoy contenta. En polvo me gusta más, porque sé y me dicen que tiene muchas más propiedades que el que viene con ceras. ¿Y de qué está hecho esto? Bueno, pues esto está hecho de carbón, especia, galena, hueso de aceituna, de especias de muchos tipos de productos diferentes. También lleva mentol, en otros casos lleva alcanfor. ¿Y desde cuándo existe? Pues del 3500 a.C. ya se han encontrado frasquitos en piedra que se molía, o ya en polvo hecho, y se pueden usar todavía. Luego dura un montonazo. En este en concreto trae un palito de cristal, es un tubito hueco que termina con la punta redondeada, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a utilizar para aplicarlo. También se puede dar con un palito de naranjo, es al uso lo que se da más, ¿no? Pero yo lo voy a usar con este. Voy a abrir el botecito, lo voy a abrir aquí abajo porque se puede derramar el botecito. Este, en este caso, viene en polvo. Aquí viene un polvito que yo no voy a enseñar, no quiero derramarlo. Entonces meto la puntita aquí. Hay cacharros de estos que están flamantes y son de la dinastía 17. Esto es lo que vendríamos a llamar las gafas de sol del antiguo Egipto, ¿no? Ya que quitaban la claridad del ojo y hacían que el sol molestase menos. Yo no soy una profesional aplicándome esto, pero creo que es fácil y lo he hecho de joven hace mucho tiempo, y yo creo que este es el segundo bote que tengo en mi vida. Me acordé porque me picaba en los ojos y lo tenía un poco rojo, y con el tiempo lo va blanqueando, ¿de acuerdo? Así que voy a írmelo aplicando. Como veis, he metido la puntita aquí en el polvito y he sacado un poquito y me lo voy a ir aplicando. Bueno, primero en este ojo, cada uno con su cosa, y empiezo del exterior al interior, todo este borde del lagrimal. Si os mancháis, no os preocupéis, porque luego podéis lavaros la cara sin más con agua, con lo que queráis, que esto no se va a borrar. Mínimo dura un día o dos, ¿eh? Depende también de la persona. Entonces yo voy a ir poniendo por todo el borde del lagrimal. Voy echando a poquito, pero bueno, cada uno se lo monta como mejor le parece y se lo da de una manera diferente. Esto mismo lo hay en... Ahora mira, me voy al final, cierro el ojo y lo paso hasta cerca del lagrimal. Eso va a hacer que se pinte la parte de encima, ¿de acuerdo? Y no os preocupéis por esto, que esto ahora se quita muy fácil, ya veis. Yo tengo aquí agua de rosas, ¿no? Pues le pongo un poquito y ya me lo puedo borrar sin problema ninguno, ¿de acuerdo? Pero bueno, primero voy a terminar, ¿para qué voy a estar
dándome esto, si primero tengo que terminar. Voy a mirar todo el borde a ver si está bien pintado. Yo creo que sí, que a la primera ha quedado bien. Sí, fijaos, ha quedado pintada la parte de arriba y de abajo. Si queda algún poquito, pues cogéis un poquito más y lo repasáis de nuevo. Un día como mínimo dura, ¿eh? Depende de la persona, pero un día seguro, ¿eh? Ya te puedes duchar, dormir, lo que te dé la gana. Que un día como mínimo dura. Se nota así un poco de frescor como de mentol y demás. Bueno, pues ya tenemos este ojito pintado. Y ahora nos quitamos las manchas de los ojos. Tampoco soy una persona que se maquilla a diario, pero ya os digo que esto no es una pinturilla al uso, ¿eh? Que es otra cosa. Bueno, pues cogemos otra vez otro poquito. Este bote cunde, ¿eh? No creáis que al ser tan pequeño, porque esto viene muy lleno y fijaos el poquito polvito que necesitamos para esto. Y aquí vamos a hacer igual, una vez aplicado en el borde, cerramos el ojo, no del todo, para que quede en la parte de arriba también. Si llora un poquito es normal, ¿no? Porque contiene mentol, especies y cosas. Es limpiador y deja el ojo blanco. Y se nota mucho, sobre todo luego cuando llevas un tiempo usándolo en el lagrimal. Ahí se nota un montón. Fijaos, pongo el palito, cierro pero no del todo. Y me lo llevo hasta el final. ¿De acuerdo? Fácil, ¿no? Fácil. Si me he dejado algún poquito, pues ya sé que tengo que repasar. Bueno, pues ya está. Ya está puesto el col. Vamos a taparlo, vamos a guardarlo de nuevo. Y ahora sí vamos a acabar de quitar del todo las manchas que no hayan podido quitar y demás. Esto es agua de rosa. Esto es agua de rosa, que esto es lo único que hace limpiar la cara. Es como agua y punto. No tiene nada de especial. Yo no uso nada más. Agua de rosa y una crema hidratante y se acabó. Va a cerrar un poquito y lo muevo porque se nota ahí el frescor del alcanfor, como ya os he dicho. Sé que se usa para sombras, se difumina y demás. No estoy segura si se mezcla con azúcar y agua. Cada uno lo hace de una manera. Cada uno lo hace de una manera diferente. Y ahora os vais a encontrar aquí con una cosa. Toda la mierdecilla que ha arrastrado el col del ojo, fijaos, está aquí. No sé si podéis verlo en el lágrima. Pues con un bastoncillo os dais, pero solo ahí en el lágrima, Fijaos. Aquí, esto que está aquí negro es col también. Pues ya está. Así de fácil, a mí me gusta, yo lo recomiendo porque es muy bueno para los ojos, ¿eh? Porque protege, no es una cosa solo de belleza y demás, sino que protege de infecciones, es antiséptico, es desinfectante, deja el ojo más blanco, quita el escozor porque lo deja así como muy fresquito, cuando pase un rato se queda mejor. Y luego cuando lo miras ves que el borde interior del todo no está completamente blanco, sino que lo que tiñe es más bien cuando va cayendo el borde de la pestaña. Pues nada más que decir, espero que les guste este vídeo, si les sirve de ayuda. Si están interesados, pues búsquenlo por la palabra col, col cajal árabe.
Este es de Marruecos, ¿no? Y lo he comprado en una tienda de Valencia, pero bueno, lo hay en muchas tiendas. Y si es árabe, pues es bueno, sin más. Y que no contenga plomo. ¿Ves? Aquí lo ves. Que no contenga plomo. ¿De acuerdo? Es que no se ve mucho, no sé. Bueno, yo dejaré una fotografía del bote y demás. Bueno, pues un abrazo. Nos vemos. Gracias por estar y hasta otra.